Conozca Canarias con nosotros. CICAR. Manocar, un mundo de posibilidades. Hoy en Vivir en Canarias le ofrecemos un programa dedicado de forma especial al Día de San Andrés. Le vamos a dar a conocer cómo se vive, con qué intensidad se vive esta jornada, sobre todo el día previo a la festividad de este santo en algunos puntos de la isla de Tenerife. Concretamente en Icod de los Vinos, ahí con mucha intensidad se vive porque hay que ver cómo lo disfrutan los pequeños y los grandes, pues deslizándose con esas tablas que bajan a una velocidad de vértigo y que van a chocar contra unos neumáticos. Y también estaremos en otros lugares de la isla de Tenerife, como es el barrio Santa Crucero de San Andrés. No les cuento nada más, que lo vean ustedes en este su programa Vivir en Canarias. En el día de San Andrés, las bodegas abren sus puertas y el vino nuevo se estrena. Hombre, jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué? Liándolo aquí cada ¿otra vez, Nico? Hombre, por favor. ¿Cómo corresponde en esta fecha o no? Parece muy bien, bienvenido. Y bueno, pues aquí manteniendo un poquito la tradición, hemos empezado, pero bueno, no sabemos cómo vamos a terminar. Ya recuerda el año anterior cómo fue. Era para recordar lo del año pasado. Sí. Bueno, la parranda, y hay que seguir manteniendo la tradición. Estamos en Icó, Icó no puede, Icó es vino, castaña, carne cochino. Y tabla. Y tabla. Ahí vengo con los amigos. ¡Epa! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va este vino? ¿Está bueno este año o qué? ¿Cómo te salió el vino? Hay un par de vinos más. Me habían dicho que había parranda y vamos a la guitarra. Mira, hay parranda, hay parranda. ¿Qué pasa? Mi amigo de Madrid, a ver. Tu pueblo. ¿Eh? Tendrás vino bueno este año, ¿no? ¿Eh? Digo yo, bueno, ¿cómo será bueno el vino? Hombre, tú bueno, verás. Vamos a ver. ¿Cómo no? Si no hay vino, no hay parranda, Soy América y Europa, mis raíces bereber. Soy atlántico y simiente, soy alicio sanimiento. Para siempre en mi
En un principio, San Andrés, según consta, o sea, las tablas, era un medio de transporte para traer de la parte alta de la ciudad, para traer todos los productos agrícolas, tanto a la zona urbana como al puerto de San Marcos. A la costa incluso. A la costa, sí. Y bueno, pues todo eso, como lógico, las tradiciones van cambiando según las edades, etcétera, etcétera. Y hoy en día, por ejemplo, a mí, hacía 20 años que no estaba en San Andrés, y dando una vuelta por el pueblo, pues ya veo ya que las calles son más tipo, llamarlo tablódromo, porque ya las calles se cierran para los niños y es un disfrute tremendo ver a los niños que cómo continúan, ¿no? Bueno, incluso hoy en día hay que destacar que hay quien se dedica casi, digamos, profesionalmente a hacer tablas, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? Es que además me llamó la atención ayer porque había un chiringuito, un puesto donde se fabricaba, había un señores haciendo las tablas. Aquí estamos haciéndole unas tablas para los chicos, para que se arrastren, para que no pierdan la tradición, tía blanca, tía negra. Ahora mismo vamos a hacerle una para que vean cómo es. Primero, buscar un pedazo de tela, después, pues cortarla en dos pedazos, porque no hay para hacer una tabla entera, tenemos que empatarla en dos pedazos, porque hoy en día no se consigue, es muy difícil. No es como antiguamente, que tú ibas a una casa y le robabas un pedazo de madera y se hacía, porque es verdad, porque es así. Entonces hoy en día se hacen así, la corté, la regresé para que quede todo al mismo grueso, se le echa un poquito de pegamento. Ya está la tabla hecha, lo que hace falta es un candidato que se suba en ella y para abajo. Pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Dos amigos aquí que están charlando y que le preguntamos ¿qué tal está el vino? Pues, el vino está de lo mejor. Entra solo como dice aquel. Sí, ¿no? Entra solo. ¿O no? Buenísimo. Sí, este desde luego que es estreno, ¿eh? Sí, ¿no? Este es estreno, esto es 2016. Este vino nuevo. Vijariego Castellana. Vino nuevo. ¿Dónde, Dico? De aquí, de la zona de Belmonte. Ah, de la zona de Belmonte, claro, Dico. Buenísimo. Y del Museo de Malvasía. Exacto. Vale. Y degustando nada. Señores, brindamos. ¡Feliz San Andrés! ¡Feliz San Andrés! ¡Feliz San Andrés! ¡Feliz San Andrés! ¡Que viva San Andrés! Bueno, señores, me tomo este vinito, me voy con la tabla. Pero mira, ten cuidado, le tienes que poner un poquito de sebo. No, está muy seco. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Que esto, agujero, a ver si hay una estrella. Este está hecho a conciencia. Ah, vale, no sí. Te doy más explicaciones. Bueno, venga. La castaña perjudica. Que se suba, que se suba. Eso es el tubo de escape. Me voy a deslizar con mi tabla. Vamos. Bueno, suerte. Feliz San Andrés. In the auditorium, Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown, that's Charlie Brown. Calentando motores aquí hoy en San Antonio, a partir de las 7 esta noche es lo fuerte y mañana también durante todo el día. Nosotros nos tiramos desde arriba de la fuente o desde un poquito más arriba que desde la ermita o donde quiera. Sin eso no te puedes arrastrar. Esto tiene siglos de historia. Esta tradición es espectacular porque se vive en la más pura esencia. No se ha variado ni, bueno, han cambiado un poco las tablas,
y el pavimento de las calles han cambiado. Pero esto es tal y como nació hace 300 o 400 años de historia tiene. Esta es la fiesta más grande que hay de los niños. Sí, es una fiesta para los niños. Se arrastran los grandes también. Esta tradición empezó en San Antonio, en la calle San Antonio. ¿Por qué? Porque de ahí bajaban los maderos, porque esto todo era monte, y ahí se cerraban los maderos, se bajaban por esa calle San Antonio para construir todas estas casonas que ves aquí en el casco histórico de Icó, y luego para llevarlos también a la playa, que había un astillero en la playa donde se hacían naves hasta de 100 toneladas en aquella época. Todo se aprovechaba del pino. Y lo más espectacular del pino es el corazón. El corazón es la tea. Por cierto, ¿qué te iba a decir? Que tú has sido un gran representante de una agrupación que ya me contarás. Los Chinganairos. Ya fui fundador de Los Chinganairos. Y fue un grupo que marcó una gran época en el folclore canario. Dimos leña a unos cuantos grupos. Pero también tienes apodo, ¿eh? Sí, también. ¿Tú no te has aprendido el apodo mío? Osmundo el Capijo, coño. Lo veo estupendo. Y más la actuación de los padres que los traen y los enseñan a hacer todas estas cosas. De alguna manera es mantener una tradición y eso falta. Aquí en Asile, nosotros venimos de Lanzarote y estamos aprovechando así que se están haciendo todas estas cosas para verlo. Hacía por lo menos 30 años que no venía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero no es de aquí, Dico? Sí, claro, así, en Boquín. Uy, ¿dónde estabas metido? En Venezuela. Rato. Ah, en Venezuela. Suena. Oye, aquí está, hay varias generaciones, ¿no? Sí, por claro. Lo que me han dicho. Creo que es tu hijo, ¿no? Es mi hijo, sí. Mi nieto. Tres generaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estás aquí enseñando el trellín, ¿no? Bueno, enseñándonos los dos, porque tampoco tenía mucho la costumbre, así que estamos los dos aquí aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas aquí? Muy bien, muy bien. Es mi tierra. Sí. ¿Y el trellín? ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Tú dónde naciste? ¿En Venezuela o aquí en Canarias? En Venezuela. ¿Cómo te está pasando? Bien. Bien, ¿no? ¿Corres algún tipo de riesgo, no? No. No, no. No, esta calle es tranquila. Sí, ¿no? Sí, esta calle es pequeñita para que los niños se arrastren, tienen tiempo de frenar, no hay peligro. Rubens in South America fighting for his name. Well, at the Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Bien, pues son las 5:30, la tarde se está ya calentando, avanza la tarde, llegará la noche y con ella pues todavía todo lo que estamos viendo se va a multiplicar de una forma considerable. Seguirán los pequeños lanzándose con las tablas y los mayores también lo harán en la zona del Calvario. Llegarán las comidas, las parrandas y bueno, ya iremos viendo. Ahora nos vamos a trasladar al barrio Santa Crucero de San Andrés. Allí está nuestra compañera Mavi con la agrupación Paiva, que seguro nos va a deleitar como lo suele hacer. Pues hasta San Andrés Sixto nos hemos acercado, donde vamos a poder vivir este día intenso en honor a este santo. Un día en el que, bueno, pues por ahí por el norte se vive mucho los cacharros, las castañas, las tablas de Icod, y aquí vamos a visitar a este grupo folclórico, a Paiva. Ellos pues son de aquí, un grupo que lleva muchísimos años, que nos van a ofrecer uno de sus temas, y además después celebraremos la Santa Misa y la posterior procesión. Vamos a vivirlo todo y culminaremos, cómo no, con los fuegos.
grupo folclórico Paiva tiene ya una andadura de casi 36 años. En el año 80, por las fiestas del pueblo, pues salimos un grupo de amigos, con mucha ilusión, con muchas ganas, y lanzamos este grupo hacia adelante. El nombre lo toma de una zona de aquí del Valle de Anaga, del Valle de Ibaute, una zona muy cerquita del bailadero que se llama Paiva. Es una zona donde la gente de San Andrés tiene muchas huertas, cultiva para su subsistencia, y allí pues tuvo su origen el grupo, en las parrandas que hacíamos en esa zona. El grupo se caracteriza por tener un repertorio propio, un repertorio que habla mucho de San Andrés, de sus costumbres, de sus tradiciones. El grupo quiere a San Andrés y lo quiere y lo expresa a través de sus canciones, y sus canciones, como digo, reflejan el trabajo, el esfuerzo de los pescadores, de los agricultores, de las mujeres. Todas las tradiciones de nuestro pueblo están en nuestro repertorio. Es un repertorio, como digo, propio, que hemos elaborado a lo largo de estos 36 años y del que nos sentimos, pues, muy orgullosos. Paladar patrocina este espacio. Por fortuna, pues en una ocasión yo te doy edición con palabras importunas. Santa Cruz de la Laguna, contada Santa Danza, Tacoronte y la Matanza. La Victoria y el Sausal, la Villa con el Ramal, que ellos son la de confianza. Las castañitas a punto, ¿eh? A puntito ya están ya. ¿Eh? ¿No las ves? Sí, ya las veo. Tostaditas. Ahí, tienen el color. Ahora ya le echamos las salmueritas ya para que ellas se pongan blanquitas. ¿Sí, no? Claro, ya que están tostaditas, ¿eh? Como se van poniendo blancas. Oye, fuerte ambiente y esto, ¿sí?, todavía. Esto no ha empezado. Esto no ha empezado. No ha empezado. Y ya esto está cogiendo ya color, como ya quien dice. Ya tiene ya color. Esto de Víctor Roque, hecho por él, de aquí de Con, chico, ¿sí?, de Con. Estuvo estudiando conmigo muy. Bueno, y un enólogo increíble. Hace un buen día. Hay mi playa de San Marcos, tan dejado que das pena. Primero se fueron los barcos y detrás se fue la arena. La playa de San Marcos está muy mal, por eso la canto. Y quiero reivindicarme aquí, ya que está en la televisión,
a ver si hacen algo por esa playa tan fabulosa que teníamos. Somos icodenses y aquí hay que pasárselo de día. Dicho, ¿no? De la mañana a la noche y mañana igual. ¿Ha probado el vinito nuevo? Sí, pero blanco. A mí tinto no me gusta. ¿No le gusta el tinto? Mire, el vino blanco, el vino de. Él le pone el cucurucho y yo le cobro. ¿Cuántos son? 10, ¿no? 10. Al bolsillo. No, ya no, ya. Pues nada. Pues vale, que pasen felices fiestas. Se lo pasen bien. ¿Cuántos años lleva usted disfrutando de esta fiesta? Pues las que tengo, 81. Es decir, desde que nací ya está. Desde que nací ya me arrastraba. Esa tradición no puede fallar en un pueblo como yo, San Andrés. Es una tradición completa y me encuentro estupendamente bien. Pasándolo bien con mi amigo, viendo las tablas, viendo el ambiente, viendo la cantidad de extranjeros que se menean por aquí en estos días. Todo eso es vida. Esta es nuestra gente que conserva las tradiciones, sí. Y que se mantienen así como chavales. Y el humor, y el humor. Que la fecha de nacimiento que está en el DNI, en el carnet de identidad. 8 de marzo del 35. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Lo que cuenta es. Lo que cuenta es cómo vive uno ahora. Ramón, muchas sí. Gracias y que siga disfrutando otros 80 años más como mínimo. Yo, como mínimo, muchacho. Y que yo lo vea. Sí, yo lo vea. Sí. El Buen Paladar ha patrocinado este espacio. Hacemos esta reunión, compartimos con los amigos, lo más importante es compartir, no otra historia, sino pasar un ratito, la guitarrita, el vinito y más nada. Vino nuevo, las tablas y todo lo que le echen por delante. Los chicos jóvenes afuera arrastrándose y nosotros pues pasando el rato como tiene que ser. Y aquí pues estaremos toda la noche hasta que los guitarristas aguanten. Hombre, si tenemos el balcón y tenemos las tablas, pues qué menos. Uh-huh. Que venirnos a echar el San Andrés aquí y a comer y a beber y a estar. Esto ya es una tradición, lo de comer en casa, disfrutarlo. Sí, sí. Mejor en casa, las vemos desde la altura, no tenemos peligro. O sea, comemos y las vemos. Bueno, pues esto es una tradición de pequeños, de que naces y ya estás con la tabla en la mano y ya se te nota que eres de aquí, de Jericó, porque desde pequeño ya te empiezas a arrastrar y lo vives. ¿Y has participado una vez? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ya los años te van pesando y cada vez te da más miedo de arrastrarte. Pero sí, desde pequeño todo icodense siempre se ha arrastrado.
Cada año parece que se supera, ¿no?, la cantidad de personas que vienen a ver este espectáculo, así hay que definirlo. Sí, claro, porque ya cada vez se ha hecho más popular, digamos, en todo lo que es el municipio de Los Vinos y los alrededores, y como no, siempre viene mucha gente aquí a verlo, e incluso algunos se atreven a participar y te hace algún viaje. Y ya es tradicional no solamente el estrenar el vino nuevo, sino también hacer reuniones familiares donde se come, se canta y de todo. Por supuesto, ya que la época se presta para estrenar los vinos nuevos y eso, pues nos reunimos en familia, en los garajes o donde se pueda reunirse para celebrar las tablas, el estreno del vino, las castañas y un poco así. El Tajara. Está preciosa, me gusta. Es mi primera vez aquí, pero me gusta. Está toda la semana yo lo veo, los jóvenes practican por las subidas ahí y está impresionante. Y que suerte el tiempo, no está muy mal para ellos hoy. Pues la verdad es que muy bien, porque es una fiesta que no había visto nunca. Y la verdad es que con toda la gente que hay y todo, me está sorprendiendo bastante. No esperaba que hubiera tanta gente por aquí y la verdad me está gustando. ¿Eres de aquí, no? No, de La Palma, de Tijarafe, sí, Palmero. Esta tradición no existe en La Palma, ¿no? No, allí votarse con tablas y eso no. Es que de antes no eran tablas, eran troncos, que lo bajaban por la calle de San Antonio hasta el mar, a lavar y llevaban lo que eran las barricas. Las barricas a lavarlas abajo a la playa. Y unos 6 añitos, luego ya la tradición es por los barrios, que te tiras por siempre allí con los vecinos cuando eres pequeña y demás. ¿Y nunca has ido sola? No, nunca. ¿No? Aquí nunca. Arriesgado para nosotros no, nosotros el tema es que alguien se nos cruce en la bajada, pero de resto no. Sabemos entrar, sabemos saltar. La cuestión es lo que te dije, que alguien se nos cruce. ¿Qué velocidad pueden ustedes alcanzar aquí bajando? Pues velocidad, pues unos 60 o 70, calculo yo, más o menos. ¿Y has sufrido alguna lesión alguna vez? No, por gracias a Dios todavía no. Así que esperemos que siga así. Que siga la suerte. Venga, gracias, a disfrutar. ¿Quién va conduciendo los dos? ¿Quién es el piloto? Yo soy el piloto. Ella es la copiloto aquí. ¿La sufridora? Claro, sí, la sufridora. ¿Qué va a sufrir es ella? ¿Pero cómo te atreves? No sé. Es la adrenalina, tanta gente. Es un buen rollo. ¿Ah, nunca lo has hecho? No. ¿Es la primera vez? Sí. Estás a tiempo, No, vamos. La próxima usted, Venga, venga. Vamos. Esto lo hizo mi padre lo hizo cuando, yo qué sé, cuando era su época de la auténtica tea, ¿sabes? No nada de metraquilato ni nada, sino la auténtica tea. Hombre, esto se lleva la sangre, esto si no te raspa no sale Andrés. Muy bien, maravilloso. Supongo que este vino, que es de la zona norte, está muy bien. Toda la zona de Centejo, la Ventanza, la Victoria. Aquí en Icó, la tradición es el vino blanco. Son todas las zonas altas de medianía. Tienen la zona de la Cueva del Polvo, un vino fantástico, maravilloso, muy disfrutado. Y me lo he pasado fantásticamente. Una tradición que no hay que perder. Sobre todo tenemos mucho, en la zona pequeña, ahí están los niños pequeñitos,
tirándose por las tablas para mantener esta tradición. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el aperitivo? Genial, genial. Muy rico todo, la verdad. ¿Con qué te quedas? ¿Con la carne, la castaña, el vino nuevo? La verdad que con todo un poco. Es una fiesta muy, una tradición muy bonita, la verdad. Y sobre todo por la gente que se lo ocurra para este día y nada, y que venga gente de toda la isla, de toda Canarias, de toda España y de todos, de todos lados. Continuamos en esta ya noche aquí en Nicó de los Vinos con las tablas, probando el vinito nuevo, las castañas. Bueno, ustedes lo han podido ya ver, queda todavía mucha noche por delante. Y ahora nos acercamos de nuevo hasta el barrio Santa Crucero de San Andrés, donde está Mavi Arteaga, que hace un instante pues ya la han visto ustedes con esa magnífica agrupación, con Paiva. Ahora habrá una solemne misa, luego procesión, fuegos artificiales y luego... Pues seguimos en este programa aquí en Vivir en Canarias, desde Icó de los Vinos y desde el barrio de San Andrés. Un día importante para San Andrés, ciertamente, por en primer lugar, sentimiento de alegría por celebrar al patrón, a San Andrés, ¿no? Que siempre para las personas que viven en este pueblo, pues es un momento de alegría. La víspera, que casi es tanto más que la fiesta, y mañana pues tendremos la festividad de San Andrés. Una Eucaristía que ha sido preparada con mucho esmero, ha sido preparada con mucho cariño y bueno, pues un momento para celebrar y recordar a quienes nos han precedido también con el signo de la fe en este pueblo y para dar gracias a Dios.
siento hoy? Pues muy emocionado por todos los acontecimientos que se están sucediendo en el pueblo, con la reinauguración de la iglesia que necesitaba el pueblo, con la fiesta tan concurrida que vamos a tener este año y los próximos venideros. Y que San Andrés es muy grande, y su gente muy devota y muy, muy familiar con él. Hay muchos campesinos, agradeciendo su cosecha y el buen vino también. Sí, la misa ha sido preciosa, de verdad, impresionante. Han cantado con mucho corazón, con mucho entusiasmo, y han cantado verdades como puño. Bueno, así se canta, así se toca, y aquí estoy rodeado de un grupo de amigos, ¿eh? Una vez más aquí Nicolás Vino, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya te arrastraste o te vas a arrastrar? No, me llevo arrastrando ya más de medio siglo, y aquí estamos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo nuestro ahora es una castañita y eso es y lo un vasito de vino. Y eso es lo que toca. Castañita, vinito nuevo, ¿eh? Y nos olvidamos siempre cuando hablamos de San Andrés, de precisamente de esto, de la buena música de folclore canario, que siempre está presente. Sí, las parrandas no pueden faltar, y menos en Nicolás Vino, por lo menos. Y vas un gorro auténtico. ¿Eh? Bueno, es que a lo mejor caía un sereno y hay que tapar la calva. Nosotros nos reunimos casi todos los viernes, sí, ¿verdad? En un guachinchito que hay aquí arriba, y aquí al ladito, y con el amigo Luis, que es el que lleva el director de, y Jesús, que el director de la música es Jesús, pero el director del que busca del que nos llama y tal es Luis. Y aquí tienes al jefe de cuerda, que es Jesús, que lo conocemos ya de un par de años atrás, sí. ¿Eh? Que la cita aquí siempre para nosotros, sí. Por lo menos este programa de Vivir en Canarias, es ya obligada, ¿no? Obligadísima, y la cita para con nosotros también, con este maravilloso programa que cumple y cuida las tradiciones de nuestra tierra, que es algo muy importante. Hombre, conviniendo de ti, que a pesar de tu juventud eres una eminencia dentro de la cultura canaria, ahí de lo nuestro. Bueno, disfrutando aquí con el grupo de amigos y a seguir viviendo lo de las tablas, que esto es lo más grande. Esto es lo más grande que se puede encontrar. Bien, bien, a todos.
tope por abajo. ¿Eh? Ahí vamos, que viva San Andrés. La tabla esa no, eso te da. Esa es famosa. La mayor que hay aquí, en aquel plano. Muchas fiestas para los demás, para la gente rica, de perra. Para la gente que se tira y no hay nada para nosotros. Pero hacemos la tradición. Para los que hacen la fiesta realmente tienen poco, o nada. Eso es lo que hay. Tú ves aquí, ahí no hay subida ninguna, no hay una subida. La verdad que sí, que no he visto, ningún policía por aquí por la red. ¿Lo has visto? Lo que somos, directamente como una tradición única en el mundo, va y nos dan de lado. Bien, bien, un par de viajitos ya llevamos. Una noche especial, ¿no? Sí, las tradiciones nunca hay que perderlas. Bien, bien, bien. Oye, te veo que tienes una buena aventadura, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con las latas de cerveza? No, no, tú no. A intentar frenar un poco mejor con esto. Frenar un poquito. Ah, frenan con las latas. Va de boca, va de boca. ¿Qué dices? Sí. Ah, porque ¿cómo te va? Va de boca. ¿Cómo vas ahí? De boca, de boca. ¿Lo tienes claro que es? Sí, muy claro. Oye, cuando llegas a la rueda, ¿qué haces? Antes de llegar a la rueda, me doy la vuelta. ¿Sí? Nunca fallamos a la cita esta en estos días. ¿Y esto quién te transmitió la cita? Mi padre, sí. Colorada, habla y castaña, padre. Invaden mi corazón cuando llega. Hunden su origen en el tiempo y hay muchas teorías que nos dicen que las tablas son fruto de esos árboles que se cortaban cuando Icó tenía la masa forestal muy cerca de la ciudad y se traían los troncos hacia abajo. Otros dicen que tenemos también algo que ver con los carriños portugueses de Madeira. Tenemos una fiesta viva, una tradición que se vive en Icó de los Vinos. Recuerda que Icó de los Vinos es el pueblo que más tradiciones atesora de Canarias. Manifestaciones festivas que son prácticamente únicas en Canarias. Pues ahí vamos, haciendo todo lo que se puede y que salga lo mejor posible. Unos pinchitos ahí. Pinchitos para que la gente después nos pasen bien la fiesta. Bueno, ¿nació en Cuba o aquí en Canarias? No, yo nací en Cuba. ¿Sí? Mi padre era ahí de la Cruz del Camino. Llevo ya como 12 o 14 años allí. Bueno, ¿y qué tal? Pues bien. ¿Cuántos años que llevo aquí en Canarias? Ma, muy bien, muy bien. He trabajado, he hecho. Hoy estoy ayudando aquí. Estoy voluntario. Como decimos en Cuba, trabajo voluntario. Siempre, lógicamente, hay que estar próximo a donde hay pues alguna práctica de riesgo, porque esto hay que reconocer que tiene riesgo. Sí, sí, tiene riesgo. Hay gente que pues ha venido preparada. Tenemos un par de corredores, por así decirlo, que pues vienen ataviados con protecciones. Otros que no tanto, que por la iniciativa pues se suben a la tabla y se deslizan. Y bueno, pues corren mucho más riesgo, pero bien, por ahora todo ha salido más o menos bien. Nada de gravedad que reseñar, alguna traumatismo y demás, y mucha más ayudadura, y como decía los chicos antes, mucho chapa y pintura y pulimento y nada. Sí, antes no llegó uno que el viernes se había quemado en la mano con una tabla, deslizándose, y nos vino antes otra vez para que curáramos en la otra mano y dice, bueno, ya tengo las dos, ahora me pongo el recuerdo de San Andrés y bueno, pues ya tiene un recuerdo para el año que viene y a ver si se acuerda. Bueno, y aquí encontramos muy buenos amigos y profesionales. Oh. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Bien, aquí viendo las tablas en mi pueblo, ¿no? Yo nací en Garachico, pero Icó de los Vinos siempre lo considero mi pueblo porque es donde uno normalmente hace la vida de diario, ¿no? Vienes aquí a comprar, vienes a dos, porque Garachico antiguamente pues no tenía la cantidad de supermercados y tiendas que tiene ahora, ¿verdad? Ya ahí abajo puedes encontrar cosas, pero normalmente vienes aquí a Icó y paras en Icó y siempre estás en Icó. No, yo opino que las fiestas aquí tanto tradicionales, las fiestas todas de aquí de Canarias están poco fomentadas, se les ayuda poco, se hace poca, ¿cómo explicarte? Poca proyección fuera de aquí. Porque yo hablo, aquí hay un montón de extranjeros que han venido y se han quedado locos viendo lo que tenemos. Y sin embargo, aquí no se le da la importancia que realmente debería tener. Esto es algo que se debería valorar, ayudar, fomentar y ¿cómo decirte yo? Y trasladar fuera de aquí. Bien, pues ponemos por hoy el punto final aquí a
su programa Vivir en Canarias, un programa que hoy le ha llevado pues las costumbres de nuestro pueblo, algunas de las que se llevan a cabo a lo largo del año, como es esta, concretamente la fiesta de San Andrés, donde se destaca de una manera muy especial esta festividad en Icod de los Vinos y en el pueblo de San Andrés. Y digo pueblo porque ya yo creo que hay que considerarlo algo más que un barrio. Será hasta el próximo fin de semana. Que sean muy felices. En Manocar, tus sueños se hacen realidad. Conozca Canarias con nosotros. CICAR.